Like, you still making music, man? Ask them kind of questions, shouldn't even shake your hand. Thought you were the homie, still don't know me, it's so evident. 2 million fucking views and growing, follow my accomplishments. I mean, 'cause I do work my ass off. Back up in the game like my vocals got their cast off. All I've been is cast off by those who seem to lack heart. Trying to give the world some hope, so through the dark I'll cast. Buenos días, chicos. ¿Qué? Hostia, qué contenta estoy. Mirad el Hugo, son las 10 de la mañana, lo llevamos ahí detrás, está haciendo campana del cole, porque lo tenemos que llevar a renovar el pasaporte. A comisaría, lo llevamos a comisaría. Tiene que ir a renovar el pasaporte, hijo, te he dicho. Y el DNI, que lo tienes caducado hace casi un año. Vamos a dar el clip vital. Tiene el DNI caducado desde marzo del año pasado, que yo no me había dado cuenta, sí. Vamos a ver. Ya, pero no me había yo dado cuenta. Y viajó. No, pero viajó. Se le caducó el 20 y pico de marzo, creo que es. Ya estábamos aquí. Y el pasaporte de Lugo, que creo que le dura 2 años, ¿no es? Solo. Que ya se la ha renovado con 5 años 3 veces, muchacho, pasaporte. Y vamos a buscar al Gerard también al instituto, porque el Gerard tiene caducado el DNI. Bueno, no lo tiene caducado. Le faltan 5 días para que le caduque. Pero ya aprovechamos. Para que se lo caduque. Para que se le caduque, claro. Y no le sirva para nada. Y vamos a renovarle también el DNI. Ellos el pasaporte, la Giselle y el Gerard, creo que les caducan el año que viene, ¿no? Sí. 5 años también ya. Creo sí, que no, ¿eh? Creo que les caduca el año que viene. A los adultos nos duran 10 años los pasaportes. A los pequeños, 2, y creo que al Gerard y a la Isel son 5. ¿Has dicho 5? Vale, pues eso. Pero como no, me escucho. Y nada, vamos a buscar a Gerardicus y nos vamos a la comisaría. El pasaporte de Lugo y el DNI del Gerard y todo. Vamos a buscar el coche. Ay, que hemos aparcado un poco bastante lejitos. Bueno, bastante no, ¿no? Lo que hemos aparcado un poco raros, ahí medio justos. Car, va a ir por serio. Aquí tengo, no te grabo, tranquilo. El Gerard es que sale corriendo para que no lo grabe, si no lo voy a grabar. Nada, nos vamos a casa ya. Sí, ya lo he visto, los caramelos. Vamos a hacer la comida y después llevo al Luquito a casa de mi madre y yo me voy a trabajar y los car también. Y por casa. Mira, para los que nos critican, que dicen que solo comemos eso, que tenemos que hacer una dieta variada. Solo comemos guarrerías. Hoy hemos grabado una parte en la que no comemos fritangas. Pues sí. Queda igual, que cada uno come lo que quiere. Que no se trata de, como dicen muchas veces, hay gente que es en plan, bueno, lo hacemos todo súper bien. No nosotros, ¿eh? O sea, la gente que graba, lo hacemos todo súper bien. Comemos, ¡ah, queremos, sí! Comemos súper bien. No hacemos las otras. Ay, el Hugo, mira, el Hugo es un peligro porque llega a la jaula, coge al popi. No la apretes, que le haces pupa, cariño. Hay que cogerlo flojito, ¿vale? Ya no me huele la patata, me come la mano. Y la Giselle se enfada. ¿Ves? La Giselle se enfada con el Hugo porque dice que lo coge. No le des patata. Si quieres, ahora le damos un poquito de lechuga, ¿no? Cuidado, que se te va a caer. Mira, me das un miedo, ten cuidado. ¿O voy a llevar la... ¿La qué? Las cáscaras. Mételo en la jaula. Dios mío, qué miedo. Pues eso que estábamos diciendo, que no... Que hay gente que es en plan, lo hacemos todo perfecto, se graban todo lo perfecto y no enseñan su día a día. Ya, pero eso mola. ¿El qué? Eso es mola. La perfección. Esos. Ah. No la perfección, esos. Los falsos, esos molan. Chicos, que estamos súper contentos porque somos muy pesados y vamos a ser muy pesados, lo sabéis. Porque estamos pero contentos. Es lo que hay. Porque ya tenemos los hoteles, nos hemos centrado ya en la última fase del viaje. Y es que ayer por la noche descubrimos a Alan por el mundo. Bueno, sí, ojalá fuera yo un Alan por el mundo. Mola un montón, si no lo conocéis. Eso, sí. Pues y os gustan los viajes, que, o sea, ha viajado por todo el mundo. Y está muy chulo. Está bien explicado, el chaval, exacto, se explica bien, se expresa muy bien.
es muy majo, tiene un buen equipo, edita súper bien, graba súper bien, todo súper bien. Me he quitado la gama. Muy bien, hijos, si estás más cómodo, mejor. Al final, el día 31 llegaremos, nos iremos a la isla Fifi, que está al lado de la otra Fifi, que es donde está la playa, Fifi. Ahí, a la playa. Pues ahí tenemos un hotel, dos noches, tres días. Después cogeremos una barquita, nos vamos a... Ya me he perdido. ¡Nos vamos! A lo... ¿cómo era? Se me está liando. ¡Ay, madre mía! Es que son todos los nombres iguales. No, lo one, li, win, chung, quing, cli, fring, chins. No, es long. ¿No es long? No. Es... no es long. Espera, yo os lo digo aquí, tengo aquí el... Riley. Nos vamos a Riley. Ahí está. A la esquina del Tor del Top. A la esquina del Tor del Top. Y tenemos un hotel a un metro y medio de la playa. Sí. No está la mejor playa, no es el mejor hotel, pero... Lo que pasa es que sí, pues nos podemos buscar porque es más barato, ¿eh? Exacto. No, no vamos a hacer ni un hotel de lujo porque no lo queremos, no tampoco, porque nos vamos a mover por allí. Ni queremos meternos en un... En un hostal, en plan super mega mochilero, porque podéis encontrar habitaciones tranquilamente por 10 euros la noche. O sea, pero bueno, tampoco que no hayamos gastado mucho, porque contar que nosotros somos 5, o sea, somos 5 personas. Bueno, no, escúchame, la habitación de la Vera mía mide 30 metros y la de Gerard de Aise mide 50 y pico metros. ¿Ah, sí? ¿Más la de la suya y la nuestra? Lo voy a cambiar. Es una villa. Lo voy a cambiar de habitación. Sí, pero la has puesto dos camas individuales. Ah, por eso es más grande. No es más grande porque la es más grande. Ah. Pero la puedes poner con una cama sola o con dos camas. Ah. ¿Tú lo has puesto con dos camas individuales? Pues eso. Que vamos en plan, vamos mochileros porque nos vamos a comprar las mochilas, para ir con las mochilas, más que nada para ir más cómodos, para más poder cómodo, movernos por allí. Todos los vídeos que hemos visto es imposible, porque cuando te mandan te dicen, ¡súbete a esa barca! Y la barca está así. Está a dos metros. Claro. Pues salta con una maleta de 25 kilos. O sea, no mola. Entonces vamos a llevar maletas de mochila. Mochila. ¿Y peucos? Hay que comprarse peucos. Ah, verdad, los tienes. Vale, nos compraremos peuquitos. Y vamos a ir, yo voy a, de verdad, o sea, voy a intentar ir súper, súper, súper básica con la ropa. O sea, estoy harta de llevarme ropa. ¿Pantalones cortos? Pantalones cortos y vestidos súper fresquitos. Largos, porque la mitad de los templos hay que entrar con las piernas tapadas. Es verdad, yo no puedo ir en pantalones cortos. Claro, bueno, te lo puedes llevar pantalones cortos y después te compras allí un pañuelo de esos y te metes el pañuelo para entrar. Vamos ahí todos con los pañuelitos. Budista, hinduista, sensorista. Y yo me voy a llevar eso, ¿eh? Dos pantalones cortos, cuatro camisetas y dos vestidos. El secador, el no, 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 el secador y todo eso no me voy a llevar nada. La espuma del pelo al por mayor. No, y la espuma del pelo tampoco. Si la maleta no la facturamos, no puedo llevar espuma del pelo. No sé qué vamos a hacer con nuestra vida, pero yo lo que tengo claro es que no voy a volver a hacer como siempre que hacemos. Que me llevo 50.000 cosas y devuelvo la mitad sin usar. En Qatar sí que puedes facturar. ¿Sí? Sí, en Qatar sí. En Qatar has comprado facturación, ¿no? Ah, bueno, claro, facturar, puedo facturar para ir allí. Y allí no tiene la restricción de líquidos. Ah, es verdad. O sea, para movernos por allí no tenemos restricción de líquidos. ¿No es como aquí? Pues eso. Bueno, da igual, que voy a llevar cuatro cosas, tío, ya está. Con la que vamos a tener problemas es con la Giselle. Porque la Giselle es... ¡No me imites por detrás! La Giselle es lo peor. O sea, la Giselle... Pero bueno, menos mal que la Giselle, sus tops son minúsculos, son más pequeños que las camisetas de Lugo. Como porque pedirá... Sí, pedirá para comprar... bikini. Y bueno, ya la ha pedido, ha dicho, ¡tenemos que ir a comprar bikinis! Y a comprarle ropa, porque del año pasado es que no le cabe gente que nada. Le gusta salir en cada foto con un bikini. No le cabe nada. Ya, pero yo no soy así. A mí me da igual. Yo no tengo problema. ¿Qué? Es verdad, yo no tengo problema. Yo me llevo dos bikinis y punto pelota, es lo que hay. Bueno, que os estamos pegando aquí el chapote de la vida, como siempre, pues chicos. Sabe, siempre igual. Vamos a hacer la comida. ¿Qué le digo? No le pegue chapa. Que ya vamos tarde. Y nos vamos a ir a trabajar y nos vemos por la noche, chicos. Esta noche toca cena de guarrería, porque como ahora comemos sano, por la noche... Masterchef Hugo, señor chef, ¿cómo va la pizza? Muy bien. Muy bien. Mira el Hugo, qué bien la hace. ¿Qué estamos haciendo? ¿La pizza de qué? De pepperoni. No, pepperoni no. Eso es pollo braseado. Pollo braseado tienes que echar... con... ¿Con qué? Con queso. Con queso, muy bien. ¿Eh?
Pero escúchame, ¿estás haciendo la pizza o te la estás comiendo? Tomate y... ¿Y qué más? Y la masa, ¿no? La masa que quiero también. Y ahora le tenemos que echar orégano. ¿Qué más masa? ¿Qué es eso verde que no te gusta? Es que lo que quieren más masa. Y quieren más masa. Chicos, ya hemos llegado, hemos venido de casa a mi madre. Luego ya viene cenado. Pero bueno, me está ayudando a hacer la pizza. Lo hemos bañado. Pero me ha dicho que la haga yo antes. Es que esto me hace asco. ¿Eso te da asco? Ah, tú solo echabas el queso, ¿no? Sí. Ah, muy bonito. ¿Entonces ahora tengo que acabar yo la pizza? Sí. Ay, madre. ¿Tú me grabas? A ver, ¿tú cómo me grabas? ¿Haciendo la pizza? Sí, así. Venga, a ver. Pues eso, chicos, que luego se ha bañado. Porque, claro, se tiene que bañar. Entonces ha llegado ahora a las 9 y se ha puesto guapo. Sí. ¿No? ¿Y dónde estás grabando? A mí, a ti, y a la mamá, y a la pizza. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a acabar de hacer... Estás viendo la cosa esa de bombones. ¿Qué cosa? Ay, lo está grabando todo. Cuando vimos los Papá Noel y los Reyes, les damos los bombones. Ah, muy bien. Creo que a los chicos no les gusta cuando grabas así, porque estás grabando no se sabe dónde. ¿No? Está muy loco. Chicos, vamos a acabar de hacer la pizza. ¿Tú sabes que es un mapa topográfico? Mira, la Giselle tiene un jaleo porque está haciendo... Estoy estudiando. Está estudiando. Sociales. ¿Qué estudias? Sociales. Estoy estudiando los mapas. Topográficos, ¡chicos! ¿No? Y las coordenadas y todas esas cosas. ¡Chicos! Ay. Que estudié ayer... ¡Chicos! Para... Porque tenía el examen hoy, lo que al final no... Y como me cuesta esto porque no se me queda, pues estoy estudiando más porque si no voy a suspender. Pues no suspendas. ¡Ya! Ya. ¿Me quieres que te mate? No, hombre, que eso es para la otra pizza. Cagón. ¿Y el Hugo? ¿Quieres tomate? ¿Quieres tomate? Dice. Yo sí. No, yo creo que no quieren tomate, ¿eh? No se va para arriba. La otra, pero que le dejan la pizza. Que le dejan la pizza que no la comemos. Oye, tú también te la estabas comiendo, ¿eh? Bueno, vamos a acabar la otra. ¿Te compras zumos? Sí, te compras zumos. De verdad, ¿eh? Sí. Este es mío. ¿Cuál? ¿Cuál es el que te gusta? Este. Mirad, ahora le ha dado por el zumo ese. ¿Ese cuál es? ¿El tropical o el mediterráneo? Se bebe en un vaso, Giselle. Mírala. Sí, es mío. Me da igual, pero este, tu padre también este bebe. Me gusta. Ese es el tropical. Este no es que no sabía cuál era. Voy a ¿y aquel es el? Bebida. Este es el. Espérate, Elsa. Este ese es el mediterráneo. Ah, es el tropical. Y el otro es el mediterráneo. Sí, espérate. Ese pues sabe, no sé, lleva mango y piña y de todo. Me gustan los dos, ¿ves? Los dos, me tienes que comprar los dos. Pues ya está. Bueno, vamos a acabar la pizza. Está cuando muy bueno. El Oscar. Es muy sano. Esto en vez de Fanta. Adiós. Muy bien, muy bien. En vez de Fanta. Es porque que si llevo, no... Llevo una semana bebiendo eso en casa. Pero hoy otro. Hoy ya no. ¿Y tú qué bebes? La cosa. Oye, esa. Que se eso es Nestlé. Sí, se la está comiendo cruda. Ojo. Me falta un trozo ahí. Coño, no se ve. Ha vuelto a la vez, mira, vuelve. Mira, Hugo. ¿Y qué más? Chicos, ya tenemos las pizzas hechas. Ay, el Hugo. Espera un momento, que nomás la mamá nos va a enseñar las pizzas. Y ahora vamos a ver el vídeo de... ¿Qué estamos viendo? Mira, Hugo, que quema, ¿eh? Que quema. Han hecho un poco más de lo que nos gusta, pero bueno. Telepizza, el secreto está en la masa. No, pues esta está más buena. ¿Pero yo? No, porque es muy fina. A mí me gusta más que la de... No hace cualquiera. Chicos. Ah, que tenéis que comer y todo, vosotros. Sí, claro, yo tengo que comer. Chicos, ¿a dónde? Ahora vamos. ¿A dónde? A donde iba a enseñarlo. ¿A dónde iba a enseñarlo? Chico, ya vino el Oscar. Joder, ya vino. ¿Hay vasos? Sí. No sé, no está la mesa puesta, ¿no? Estamos casi empezando fuera, todo. No entiendo. Chicos, sí. ¿Qué quieres enseñarles? ¿El qué es eso? Las monedas, tráelas. Es que luego ha encontrado una cosa en el armario. No, el vídeo de los que estamos viendo vídeos de las vacaciones y quieres enseñarles. Pero no se lo podemos enseñar porque no es nuestro, entonces nos quitan el vídeo. Sí, el artículo 13. Sí, el artículo 13. No te enfades, es que viene el artículo 13 y nos cierra el canal. Vamos, chicos, vamos a poneros a cenar ya, porque hay hambre. El agua. Ahora traemos el agua. Vamos a despedir aquí el vlog, vamos a aprovechar, porque si no, hoy no se nos quema la comida. Mira.
Mira, mira, mira. Pero es que ahí no vas tú, que eso es Dubái. Eso es Dubái. Dubái es estos días. Ese es el que vemos, ese es el Alan ese. El avión lo vemos. Sí, pasaremos por ahí encima. Bueno, chicos, que nos vamos a ir ya a comer. ¿Cómo es? Si os ha gustado el vídeo, si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. En el siguiente vídeo. Adiós.